Tora luzeko musika eskolako aurren abesbatza, eskerrik asko benetan. Arratsaldeon guztioi eta mila esker, DBGSA Debabarreneko Garapen Agentziaren izenean, gaur gure balioak sariaren 7. edizioko sari banaketa ekitaldira hurbiltzeagatik. Eskerrik asko Soraluzeko udalari, ekitaldi hau antolatzeko beharrezko laguntza guztia eskaintzeagatik, eta herri antzoki honetako ateak irekitzeagatik. Eta mila esker baita ere, Danobat Grup enpresari, gure balioak sariaren laguntzaile delako. Gaur hemen batu gara, gure giza balioei, aurpegia eta izena jartzeko asmoz. Es para DBGSA y para la comarca de Debabarrena un honor poder conceder un año más el premio Gure Balioak. En esta ocasión, a Nerea del Campo Aguirre. Un galardón que le reconoce públicamente su compromiso y su labor en la defensa y la promoción de los valores sociales que a través de este premio queremos fortalecer y poner en valor en nuestra comarca. Estos valores son la integridad, el respeto, la iniciativa emprendedora y la colaboración-cooperación. Valores que favorecen la convivencia y el desarrollo sostenible de la comarca. Tenemos claro que una sociedad sin valores como los que queremos reconocer hoy aquí no puede avanzar hacia un modelo que hoy la ciudadanía exigimos. Una sociedad más solidaria, más integradora y, sobre todo, más igualitaria. Por ello, creemos que un reconocimiento a las personas que practican estos valores es una forma de difundir este mensaje y que impregne toda la sociedad. Gehiago luzatu gabe, ekitaldiari hasiera emango diogu, Ander Bergarari hitza emanez. Emakundeko teknikaria da bera, gizonduz egitasmoaren koordinatzailea, eta hitzaldia eskainiko digu jarraian. A continuación, Ander Bergara, coordinador de la iniciativa Gizonduz, impulsada por Emakunde y dirigida a promover la implicación de los hombres en pro de la igualdad de mujeres y hombres, nos ofrecerá una ponencia bajo el título La igualdad es más. Ander Bergara, aurrera, mesedez. Bueno, lehenengo eta behin, arratsaldeon, eta eskerrik asko DBGSA-ri gonbidatu izanagatik. Niretzat egia zan ohorea da gaur hemen egotea ekitaldi bitzian. Ciertamente para mí es un honor poder estar hoy aquí en un acto como el de hoy en el que vamos a hacer un reconocimiento a una persona muy especial. Una persona que es un ejemplo de superación y de activismo en favor de la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres. Verás, eskerrak DBGSA-ri eta zorionak Nereari, Nerea del Campori, zorionak nire partez, zorionak Emakunderen zuzendariaren partez, eta baita ere Emakunderen langileen partez. Bueno, pues en un premio que va de valores, yo también te quería hablaros de un valor. De un valor que es un pilar fundamental de todo sistema democrático y un elemento básico para el desarrollo, para la justicia y para la paz. Os voy a hablar del valor de la igualdad entre mujeres y hombres. Lo cierto es que, gracias a mujeres como Nerea, en los últimos años se han producido unos avances muy importantes con relación a lo que es la posición de las mujeres en la sociedad. Vemos como en las últimas décadas las mujeres se han ido incorporando de forma muy generalizada ámbitos que tenían vedados. Ámbitos como la educación, ámbitos como la cultura, el empleo, y en menor medida también se están incorporando de forma muy importante a los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y gracias a estos avances,
y yo creo que también se está produciendo un fenómeno, que es que existe una percepción por parte de mucha gente de que la igualdad está ya conseguida, o que si no está conseguida, pues está muy cerca, ¿no? Y que tampoco hace falta que desde los poderes públicos nos impliquemos mucho en ello, porque, bueno, como que el tiempo ya va a solucionar el problema de la desigualdad, ¿no? En este sentido, me gustaría comentaros o plantearnos la pregunta, ¿no? ¿La igualdad realmente está conseguida? Yo creo que lo mejor para responder a esta pregunta es, más allá de percepciones o de impresiones que podamos tener, irnos a los datos, ¿no? Y los datos lo que nos dicen, estos son estadísticas de la Unión Europea, es lo que llaman el Índice Europeo de la Igualdad, y esto mide en qué posición están los países de la Unión Europea con respecto a la igualdad, ¿no? Se supone que quien tiene un 100 es quien está en situación de igualdad. Por tanto, lo que nos dicen las estadísticas oficiales es que no hay ningún país en Europa, y por tanto tampoco en el mundo, que haya conseguido la igualdad, ¿no? El más cercano lo tenemos aquí, que es Suecia, que está con 74 puntos, pero todavía para llegar al aprobado pues le faltan como unos cuantos, ¿no? Euskadi, si nos comparamos con el resto, estamos en una buena posición, ¿no? Estamos en un quinto puesto, pero como veis, nos queda todavía casi la mitad del recorrido por hacer para alcanzar la igualdad. Por tanto, la igualdad es un reto todavía, no es algo que hayamos conseguido. Voy a dar algún pequeño dato que explica esto también, ¿no? Esta foto yo creo que es bastante representativa de quién en estos momentos todavía ostenta el poder político en el mundo, ¿no? El dato que es de Naciones Unidas, veis cómo en el mundo hay un 17%, bueno, dentro de los cargos ministeriales en el mundo, las mujeres representan el 17%, ¿no? En la Unión Europea es del 25%, está mejor, pero tampoco digamos que sigue existiendo un desequilibrio importante entre mujeres y hombres. Si vamos a ver cómo se reparte el poder económico, pues vemos que las mujeres tienen una presencia muy escasa. En concreto, si cogemos el dato de cuántas mujeres hay en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, pues vemos que ese dato es del 17%. Etxeko lanen gaia aztertzen badugu, ikusten duguna da, etxeko lana nertu eskero, eustatek egiten du aldiro, eta ikusten da, etxean egiten den lana, gure barne produktu gordinaren 132% dela. Edo alen, horren baliokidea dela. Eta etxeko lan horri, emakumeek egiten dute batez ere. Hor da, kasue, portzentaia, 77%. Eustatek ere esaten digu, emakumeek egunean ia hiru ordu gehiago ematen dituztela etxeko lanetan eta zaintza lanetan. Eta ari gara emakume eta gizon okupatuen artean, hau da, lana duten gizon eta emakumeen artean. Eta honek ondoriak ditu. Honek ondoriak ditu eta baldintzatzen du emakumeen aukera garapen profesionalerako, garapen pertsonalerako, aisialdirako, eragina du ere euren osasunean, eta bar. Izan ere, etxeko lana eta zaintza lana funtsezkoa da gizarten funtzionamendurako, baina egia esan gizartonek ez du lan hori baloratzen. Ez ekonomikoki, ez da sozialki ere. Datu gehiago. Diru sarrerak aztertzen baditugu, ikusten dugu zelan, gizonezkoek ia 10.000 € gehiago bataz beste irabazten ditugu. Eta soldaten arteko diferentzia 25%koa da ere autonomia erkidegoa. Honek zer dakar? Ba, pobreziak emakumeengan eragin handiago duela gizonezkoengan baino. Bikoitza kalkulatu egiten du. Kalkulatu da. Eta zer izan izkez, emakumea sufritzen duten indarkeriaren inguruan ere, hau da, desberdintasunaren behar bada ondoriorik larriena, edo behintzat ikusgarriena.
ditugun datuen arabera, egin ondala urte batzuk egin zen inkesta batean agertzen zena izan emakumeen uneko amabi emakumeek adierazten zutela, ehun emakumetetik amabi parkatu adierazten zute bizitzan zehar tratu txarrak sufritu izan dituztela momenturen batean. Eta uneko bik adierazten du momentu honetan tratu txarrak sufritzen ari direla. Honek supesatzen du ia dagoela ia 20.000 emakume gaur egun tratu txarrak sufritzen ari direla. Hori adierazten egiten dutela telefono bidez egin zaien inkesta batean. Por tanto, estos datos lo que nos indican es que vivimos en una sociedad básicamente machista y que sitúa en una posición de subordinación de las mujeres respecto de los hombres. Una sociedad que a los hombres nos concede unos privilegios, los datos es lo que nos dicen, al fin y al cabo, es que los hombres tenemos más posibilidades de acceder al poder económico, social y político, que disfrutamos de más tiempo de ocio y que nos aprovechamos del trabajo doméstico que mayoritariamente están realizando las mujeres. Ahora bien, las estadísticas nos dicen que este modelo de sociedad también tiene consecuencias negativas para nosotros, ¿no? De hecho, los hombres vivimos 7 años menos que las mujeres, somos casi el 80% de las personas que se suicidan, más del 80% de las personas que fallecen por motivo de drogas, el 90% de las personas que fallecen en accidentes de tráfico, el 90% de las personas que cometen delitos y que están en las cárceles, el 57% de las víctimas de delitos, y también hay que decir que el abandono escolar en los hombres es superior a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Realmente no es casualidad estos datos que aquí se ven, ¿no? Realmente esto es la consecuencia de un modelo de ser hombre que impera en nuestra sociedad, que impera en los medios de comunicación, ¿no? Y que impera en los programas de televisión, y digamos que es el modelo hegemónico de ser hombre, ¿no? Un modelo que fundamentalmente lo que hace es espera de los hombres que sean fuertes, que sean competitivos, que sean invulnerables, insensibles, ¿no? Un modelo en el que ejercer la violencia o ejercer conductas de riesgo es, digamos que, un acto de virilidad sombría, ¿no? Entonces pongo estos datos pues un poco para reflexionar, ¿no? Para ver hasta qué punto nosotros como hombres también estamos a gusto en este modelo que se nos impone, ¿no? Yo creo que una sociedad machista, más allá de las consecuencias negativas que tiene para las mujeres, también tiene consecuencias negativas para nosotros y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por eso creo que es necesario trabajar y apostar por el valor de la igualdad, ¿no? Porque la igualdad es más democracia en la medida en que permite que haya una representación más pareja entre los órganos de poder y la sociedad, ¿no? La igualdad también es más justicia, ¿no? Porque no es posible la justicia sin la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato. La igualdad también es más libertad, ¿no? Lo que estamos planteando es que las personas seamos libres para ser como realmente queramos ser, sin que se nos imponga unos modelos y unos corsés por ser hombres o mujeres. Y la igualdad también es más desarrollo humano, bienestar y progreso económico. Y de hecho, aquellos países que tienen políticas de igualdad más avanzadas y mejores índices de igualdad son también los que están en los rankings posicionados en mejor lugar a la hora de medir el desarrollo humano, el bienestar y el progreso económico. Y la igualdad también es más respeto, porque supone apostar por unas relaciones entre las personas no basadas en la jerarquía, sino en la cooperación. Y en unas relaciones basadas en la cooperación, la violencia no tiene cabida. La cuestión que me querría comentaros es la siguiente, ¿no? Es necesaria la igualdad. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Bueno, pues una premisa es que si los hombres no nos implicamos, la consecución de la igualdad no va a ser posible.
es un mero dato estadístico. No se puede transformar la sociedad radicalmente si el 50% de la población se mantiene al margen de este proceso. Berdintasuna lortzeko, berdintasunaren txoriak behar ditu egobiak, bai gizonezkoenak eta bai emakumezkoenak. Eta horretan lan egin behar dugu. Eta zer egin daiteke horretarako, edo zer planteatzen ari gara behintzat emakundetik horretarako. Hain justu, 2007an programa bat sortu genuen gizonduz programa. Eta programa horren helburua da, gizonak implikatzea berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurka. El programa parte de tres premisas. Una es que no es fácil implicar a los hombres si se hace algo de forma específica, porque nuestra experiencia en Emakunde era que cuando, y es, que cuando organizamos cosas en general, la presencia de los hombres suele rondar un 10%. En cambio, con este programa, que estamos haciendo cosas más específicas para ellos, se nos acercan y es más fácil que trabajen en colaboración con Emakunde. Por otro lado, otra clave es que la sensibilización y la formación es la llave para cambiar el comportamiento. Es decir, si queremos cambiar un comportamiento machista, primero tendremos que cambiar el pensamiento que genera ese comportamiento machista. Por eso la mayoría de las acciones que planteamos son de sensibilización y formación. Y la siguiente clave es que el trabajo con los hombres hay que hacerlos respetando su diversidad, que es mucha. Planteatzen duguna da, batetik gizonak privilegioi uko egin behar diegula. Taz, zer esan edu horrekin? Ba, planteatzen dugu, poterea konpartitu behar dugula, aizialdia partekatu behar dugu, lana partekatu behar dugu, eta etxeko lanak ere partekatu behar ditugu. Eta horrez gain, emakumeen aurkako diskriminazioa eta emakumeen aurkako indarkeriari aurre egin behar dugu. Planteamos perder privilegios, pero esa pérdida de privilegios también tiene un premio. Y en nuestra opinión el premio es que la igualdad nos hace a los hombres pues más libres, más completos y más humanos, ¿no? Por tanto, la igualdad no es solo pérdida para los hombres, sino que yo creo que tenemos mucho que ganar y mucho que ganar también en el aspecto del bienestar emocional. Se no la puede quince cantó la ditugu. Kampainak egiten ditugu, jardunaldiak antolatzen ditugu, badugu ere interneten presentzia, nahi izan ezkero ezagutu, eta webgune horretan informazio pila bat duzue gizonak berdintasuna eta maskulinitateen inguruan, eta horrez gain ere sare sozialetan presentzia nabarmena dugu. Formakuntza ematen dugu, beraz, edozen gizon interesa duena honetan prestakuntza jasotzen, ba, ateak ireakiak ditu Emakunden horretan. Publikazioak egiten ditugu. Eta hoe dira, 2007tik ona gure lorpenak, ez? Pues yo destacaría que 10.000 hombres vascos se comprometieron a través de la firma de una carta de los hombres vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, que pusimos en marcha en 2008. Destacaría que más de 5.000 hombres han pasado por nuestra formación, que hemos repartido más de 30.000 mochilas entre aquellos hombres que van a ser padres y que, con materiales de sensibilización para una paternidad corresponsable e igualitaria, que tenemos más de 5.000 amistades en Facebook, el 60% hombres, que de acuerdo con las evaluaciones que hemos hecho, el 85% de las personas que pasan por nuestros cursos dicen que están aplicando lo aprendido en esos cursos o que si no lo están aplicando ya esperan poder hacerlo en algún momento. Hemos servido como iniciativa para que se creen más grupos de hombres por la igualdad en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Hemos tenido reconocimientos como buenas prácticas tanto de Naciones Unidas como del Instituto Europeo de Igualdad, como de otras entidades más cercanas como la Diputación Foral de Vizcaya. Y yo creo que un logro muy importante es que nos hemos convertido en un referente tanto dentro de la comunidad autónoma como fuera de lo que es el trabajo a favor de la igualdad.
para terminar, me gustaría decir que los hombres somos pues una parte muy importante del problema de la desigualdad y la violencia que sufren las mujeres, y en esa medida somos también pues parte de la solución. Y yo creo que es importante que seamos cada vez más los hombres que estemos dispuestos a cuestionar los privilegios, como decía antes, y a sumarnos a este trabajo en pos de la igualdad, a sumarnos junto con las mujeres por una consecución de una sociedad más justa e igualitaria, donde se potencien las posibilidades de desarrollo humano tanto de unos como de otras, y en definitiva una sociedad donde seamos pues más felices, ¿no? Eta izan ere, gizonezkoak berdintasuna behar dugu, eta berdintasunak gizonezkoak behar ditu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander, hitzaldi interesgarria eta argigarria benetan. Goazen bada, sariarekin. Aurtengo gure balioak sariaren epaimaia, Debabarreneko 9 lagunek osatu dute. Jarraian, bikideren eskutik izango dugu epaimaiaren erabakiaren berri. A continuación, Nerea Lazcano y Jon Arrieta leerán el fallo del jurado, que ha sido compuesto por 9 personas del ámbito empresarial, cultural y social de nuestra comarca. Aurrera, mesedez. Arratsaldeon. Gure balioak sariaren epaimaia osatu dugunon izenean gatozuen aurrera. Guri jasotako hautagai guztien artetik, Debabarrenean gizarte balioen sustapenean nabarmendu den pertsona hautatzea dagokigu. Horretan ahalegindu gara gure borondaterik onenarekin eta gure ahalmena horretara jarrita. Eta asmatu dugulakoan gaude. Gure balioak saria jasotzeko hautatuak, Nerea del Campo Agirre Andreak, bizipen pertsonal gogor batetik abiatuta, genero indarkeria jasaten duten emakumei laguntzeko konpromiso sozialean eta elkartasunean oinarritutako ibilbidea izan du. Ausardia, gaitasun ekintzailea, gizatasuna eta konpromiso sendoa erakutsiz. Este jurado ha distinguido el papel activo y el empeño de Nerea del Campo Aguirre en visibilizar la realidad de las mujeres maltratadas, no como víctimas, sino como supervivientes empoderadas y capaces de enfrentar un nuevo futuro libre de violencia. Asimismo, ha reconocido a Nerea del Campo por su entrega e implicación con aquellas mujeres en situación de especial vulnerabilidad, por motivos de procedencia y cultura, contribuyendo a su formación, su integración y empoderamiento a través de las clases de empalabramiento a las que dedica su tiempo, su esfuerzo y sus conocimientos de forma totalmente altruista. Finalmente, este jurado ha querido subrayar la gran calidad humana de Nerea del Campo, que representa de manera notable los valores que sustentan este premio, tales como su iniciativa emprendedora en el ámbito social, su capacidad de colaborar y cooperar para conseguir objetivos comunes, así como su generosidad y respeto hacia los demás y hacia la sociedad en su conjunto. Todo ello con el fin último de avanzar hacia una sociedad igualitaria, libre de violencia hacia las mujeres. Bimillamarrean, Mujeres al Cuadrado elkartea eratu zuen Eibarren. Genero indarkeria jasan duten emakumeei entzun, erantzun, informazioa eman eta laguntzeko helburuarekin. Hispaniar filologian lizentziatua eta espainieraren irakaskuntzan irakaslea ditua, 2013an Enpalabramiento eskolak sortu eta abian ipini zituen. Hitzaren bitartez emakume etorkinen ahalduntzea helburu. Gorputz eta Arima aritzen da proiektuan eta gaztelania irakasle voluntario gisa dihardu lanean. Egun, 100 emakume inguru doaz eskola hauetara. Halaber, Eibarko emakumearen mahaian modu aktiboan parte hartzen du.
emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko lanean. Honegatik guztiagatik, gure balioak sariaren 7. edizioko irabazlea, Nerea del Campo Agirre. Zorionak. Considero que las mujeres que sufren esto sean víctimas, son supervivientes, porque las víctimas son las que no lo pueden contar. Cuando una mujer llega a la asociación, la frase que siempre les digo es que nunca van a estar peor de como han estado, de que vivir con miedo es no vivir, y que el premio a las valientes, a las que salen y a las que dicen abiertamente y se enfrentan a ello, es poder vivir sin miedo. Principales objetivos es que las mujeres, o sea, que denuncien, que se sientan arropadas, o sea, que sepan que no están solas. Otras de las cuestiones es, o sea, implicar, o sea, a la sociedad, o sea, que la sociedad se sensibilice un poco más, o sea, con nosotras, o sea, que no son hechos aislados. Cuando las mujeres llegamos a la asociación, te hablo de mí, generalmente pues somos mujeres que venimos con la moral muy baja y no tenemos delineado, o sea, lo que son los límites de las cosas. Y una de las primeras cosas que hace ella es eso, de la violencia se sale. Bueno, pues en el proceso de creación de la asociación coincidió que se inauguró el archivo histórico en Eibar. Entonces se me ocurrió preguntarme si en ese archivo histórico estarían los datos de las mujeres que habían denunciado. La primera mujer que hay constancia que fue víctima de violencia de género y que hay una denuncia fue en 1621 en Eibar y se llama Magdalena de Maturana. Entonces la MM de Magdalena de Maturana junto a las otras M's de nuestra experiencia, pues mujeres al cuadrado. Para luchar contra la violencia de género lo más importante es no ser cómplice. Y claro, son valores que están tan dentro, los tenemos tan normalizados en la sociedad, que pequeños detalles que, por ejemplo, cuando ya vives con las gafas lilas, los ves y te asombras de que eso se pueda tolerar y consentir, pues hay que luchar contra eso. Es muy importante la formación. El germen de la violencia de género es la desigualdad. Y mientras haya desigualdad, no se va a poder luchar contra la violencia de género. Principalmente es la educación, la coeducación. Debería ser obligatoria. Nerea es muy buena persona, la verdad. Es todo. Es la madre para mí, la hermana, la profesora. Uf, sabe aprender de todo. Es que yo he venido aquí, no sé nada de español. Y con ella, la verdad, me mejoró mucho, muchísimo. Y la verdad, con ella, para mí es todo. Y poco a poco yo sabe hablar un poco y entiendo y hace muchas cosas. Voy al médico sola, sí, todas las cosas yo puedo hacerlo sola. Pues mujeres fantásticas que vienen de todas partes del mundo. Tenemos mujeres vienen mujeres de Sáhara, de Marruecos, de Bangladesh, de Nepal, de donde lleguen. Porque yo aprendo un montón con ellas. Ahora tengo 100 amigas más que hace 3 años y aprendo pues muchas cosas de su cultura, de su comida, de su forma de ver la vida. Bere helburua hezkuntza erakusteaz aparte nik uste dela emakumeak jabetzea, beti feminismoaren ikuspuntutik eta genero ikuspegi batetik eta emakume horiek etxetik ateratzea, euren arteko ezagutza, euren arteko zaintza. Parece que esos trabajos que hacen esas personas de manera voluntaria, desinteresadas, con toda su generosidad, no tienen valor, ¿no? Cuando no hay una remuneración. Y sobre todo hacia las mujeres. Clases, trabajo de mujeres al cuadrado, en todos los sentidos. Está muy activa, muy trabajadora, lucha mucho, trabaja mucho. Apuntu du biktima paperaren estereotipoa, ez? Azkenean uste dugu indarkeri matxistak jasandako emakumeak biktima direla,
aulak, ilusiori gabe, bizitza ja guztiz apuntuta dakatela, eta nik uste dut ez nereak egoerani buelta eman dio, boteretu da, jabetu da, kriston ilusioa dauka, kriston indarra dauka, eta zaten nire ustez nerea zara erreferentzia bat. Fue realmente pues, una mujer pionera y que fue capaz de motivar a otras y crear un grupo de acogida y de acercamiento, de debate y de superación, ¿no? Para todas ellas. Yo les veo a todas ellas y la verdad es que me siento mujer, me siento orgullosa de ser mujer y barrisa y estar en la mesa de la mujer. Muy activa, muy. No sé. No sé algo para hablar. No sé decir. Muy bien, es que ricasco. A cualquiera no le dan un premio. Por algo será. Por la labor que está haciendo y que hace, y porque es un trabajo que a ella le encanta y se lo ha hecho así por hacer que no esperabas pues esto de ni soñar. Sin pedir nada también. Sí. Felicidades, Nerea. Cuando nos conocimos en Santiago ya hace bastantes años, yo me dije, esta chica está un poco loca, pero es que la gente que hace cosas extraordinarias tiene que tener ese puntito de locura, valentía y desde luego mucho trabajo como el que tú has hecho todos estos años. Por eso te mereces este premio y muchas cosas más buenas que te van a venir en la vida. Vas a recibir todo el amor que has estado repartiendo estos años, que te quiero mucho. Un beso. Nerea. Asko maite zatugu. Patxa hondi bat. Pasaionak. Nerea del Campo Aguirre recibirá el premio Gure Balioak de manos del alcalde de Soraluce, Iker Aldazabal. Mesedez, Iker eta Nerea, zatozte. Bueno, pues es que ricasco. Muchas gracias al jurado por decidir darme este premio, que lo recojo en nombre de todas las mujeres que no pueden estar aquí porque han sido asesinadas. Y también lo recojo en nombre de las mujeres que están de la Mesa de la Mujer, mis amigas y alumnas. Y bueno, quería decir que aquí está la nieta de dos caseros de Osintxu que bajaron a Eibar, de Manuel y de Lorenza, que criaron ella y su familia, y la nieta también de dos ganaderos y agricultores de Ermisende, de un pequeño pueblo de Zamora. Y qué bueno que la vida nos trajo a Eibar. Y nada, que estoy muy orgullosa de donde vengo y a donde he llegado, y que nunca hubiera pensado que se me iba a hacer este homenaje y entregarme este premio, que lo he hecho de mil amores porque no sé hacer otra cosa y porque creo que hay que hacerlo. Y que espero que la vida me permita seguir haciéndolo mucho tiempo y en compañía de todos vosotros y vosotras, que os quiero mucho. Gracias. Zorionak benetan. Amaitzen ari gara eta ekitaldi honi amaiera ezin hobea emateko, jaso ditzagun berriro ere txalo artean
Sora luzeko musika eskolako aurren abesbatzako ahots ederrak. Nagore Zan, zuzendariaren gidaritzapean, eta Anabelenaok pianoan lagunduta. Orain honetan bestelako doinuak ekarriko dizkigute. Alami, aurrera mesedez! Eskerrik asko berriro ere, Zuraluzeko Musika Eskolako aurren abesbatzari. Agur esatea baino ez zaigu geratzen, DBGESA Garapen Agentziaren izenean, mila esker berriro ere, Zuraluzeko udalari, Danobat Group enpresari, eta ekitaldi hau antolatzen lagundu diguzuen guztioi, eta nola ez, bertara hurbildu zareten guztioi. Jarraian, areto honen sarreran, elkartuko gara, lunch txiki bat prestatu dugu eta denak zaudete gonbidatuta. Hori bai, ekitaldian erabatera edo bestera parte hartu duzuen hoi eskatuko dizuet, taularainera igotzea argazki bat aterako dugulako. Os voy a pedir que los que habéis participado en este acto, os subáis al escenario y sacaremos una foto de familia. Eskerrik asko guztioi, mila esker! Un segundo más, ¿eh?